Buenos días. Bueno, pues estoy en esta habitación porque me he despertado prontito y me he puesto a jugar a la videoconsola y tal. Media o así, me voy a poner a recoger. Además, tengo bastante tareita en el salón, sobre todo, porque me fui a dormir a Martina y me quedé yo también dormido. Y mamá, como Martina y mía, están malitas. A ver. Pues eso, como Martín y Mía están malitas, pues mamá estaba con Mía y tampoco pudo hacer nada. Y cuando yo me quise dar cuenta ya estaba dormido. Y que mamá pues se queda pendiente toda la noche de Mía y es lo que le pasa, que luego se devienta tarde. Voy a recoger las cuatro cositas que hay aquí del desayuno que yo no lo he quitado. Algún juguito que hay por ahí tirado y un poquito en la cocina y a ver si se despierta. Así se despiertan y nos ponemos a tener un poco de día en familia. Chica, ven aquí, mi niña. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, mi vida? Y se ha despertado también mamá, que no va a querer que la enfoque. Pero di hola. Hola. ¿Veis? No miento. ¿Y a ti qué? Hemos perdido la noche, pues pásalo. Ay, ya justo se lo había dicho. ¿Quieres desayunar, Martín? ¿Sí? ¿Cómo te encuentras? Sí. Uy, malita. Mi niña. Bueno, y ayer dejamos todo esto un poco Sí, justo iba a recoger ahora y se estaba desastre. diciendo. Normalmente ya sabéis que solemos recoger, aunque sea las cosas de por encima, por la noche, pero teníamos a las dos malas. Sí, les he dicho eso de que me fui a dormir a Martina y me dormí yo y tú estuviste conmigo, así que. Sí, mía igual. Vamos. Al final las dos, ahí viendo los dibujos. Minico. Ahora está callada, pero hace un momento estaba súper animada, Mira. Le voy a hacer un super. Ah, no, ya no. Que mía. ¿Cómo que estaban ahí los dibujos? Ríete. Bombonazo. ¡Cucú! Y señores, ya está preparada la piscinita para el verano. Y eso que hace frío hoy, ¿eh? Y bueno, pero creo que a mediados de la semana que viene empieza a hacer bueno. La semana que viene la abren. Así que, señor, por favor, límpienos la piscina a fuego ahí, ¿eh? Navidad sin Papá Noel. Oye. Es un verano sin él. Me recuerda a lo de Paco Porras. Como los Reyes Magos y la mirra pa'l pasar. Verano sin George y Dan. Ponme luces aquí y efectos. Queremos. Y dame vueltas así con la cara. Queremos a George y Dan. Georgie, Georgie. Sin Shakira, ni Chayanne, ni los caños, ni Amaral. Que vuelva ya George y Dan. No me sé más de la canción, así que no la voy a cantar. Pero aprovecho para deciros que os suscribáis al bueno, canal. Bueno, muchas gracias, por si me veis la cara. Me he duchado, nos hemos duchado todos, las niñas, Jonathan, yo, nos hemos duchado todos porque es que hemos pasado una noche horrorosa, como os ha comentado. Uy, que está desenfocado. Como os ha comentado Jonathan, hemos pasado una noche horrorosa, las niñas, nosotros, despertándonos cada dos por tres y necesitábamos una ducha para despejarnos. Y nada, vamos a ver Switch. Hemos hecho una comida rapidita, ¿verdad? Sí, hemos hecho lo que iba a ser la cena, pero como nos ha surgido imprevisto de bañarnos todos y tal, pues esto iba a ser la cena y es lo que vamos a comer.
O sea, comer huevos con patatas. Y así tengo que comer. Pero estaba comiendo mía. Ya, mira qué carita tiene. Mira. Y estos granitos que tengo aquí es porque estoy ovulando. Y cuando tengo así un cambio hormonal me salen un montón. Hola, buena cofetía, ¿qué tal? Estamos comiendo porque luego vamos a irnos a parque con mi chip. Súper poco a cámara. Y es que vaya día, ¿eh? O sea, sobre todo la mañana ha sido súper complicada. En realidad hemos hecho la casa así un poco por encima, quitando los trastos de por medio, barrer, fregar y poco más, porque es que Martina se ha levantado, bueno, ya la habéis visto, y mía también está la pobre así pachuchilla. Pero bueno, parece que ahora se encuentran algo mejor. Y como llevamos desde, bueno, la última vez que grabé, desde el miércoles sin salir de casa. Y también les viene bien que les dé un poquito el aire, aunque sea para dar una vuelta, pero es que también les viene bien no estar todo el día en casa. Están más animadas, están bastante mejor y he decidido pues eso, bajar un ratito a que les dé el aire. Oye, de verdad, encima hace muy buena tarde, no hace ni mucho calor ni frío. Se está muy bien, vamos así con una manguita larga y es que se está fenomenal, fenomenal. Pero es que no vimos al parque. Tápate la boca, tápate la boca. Tápate. ¿Qué? Claro, cuando se tose hay que taparse la boca. ¿Pero qué? Porque no puedes estar echándole los gérmenes a los demás, si no se ponen malos también. ¿Vale? Así, así, muy bien, muy bien. Que por cierto, cuchufletillas, os tengo que contar algo que vais a flipar mucho. O sea, una notición, ¿vale? Pero me encantaría contaroslo con Jonathan. No sé si será esta noche, si no, seguramente en el próximo vídeo lo sabréis. Pero es algo que me gustaría compartir con vosotras, pero estando Jonathan delante, porque también es algo que le incumbe a él y que me hace muchísima ilusión compartirlo con vosotros, pero eso, estando él. Así que... Uy. Me gusta ir a las niñas, mami. Y la verdad es que no sé qué vlog va a salir de aquí. Os quería grabar porque como llevo eso desde el miércoles sin grabaros, porque estábamos malas y tampoco, pues eso, no salíamos de casa, es que no hacíamos nada. Digo, ¿qué le grabo yo a mis cuchufletillas? Pero hoy hemos decidido grabar y las niñas seguían malas. La verdad es que no sé qué vlog va a salir de aquí hoy. Tenía una mala yo y tenía un mañana. Porque para irme a la piscina es mufa. Mira, una parte que se cae, Alejandro. ¡No! ¡No, no, no! ¡Tras! ¡Cucú! Pongo una cara enfadada. Así, fea, fea. Bueno, bueno. Súper, súper enfadada. Martina, en cada parque que vas hace amiguitos. ¿Y tú qué quieres hoy? ¿Subirte a todos los lados? No. Pero si eres una nana, no puedes subirte. No, son muñecos que están ahí metidos. Se os ha metido la Lauri. Qué bien huele, chaval. ¿Y otro? Ese huele a chocolate, ¿no? Ese. No. ¿Este le puedo oler? ¿Le huele? Pues ese sí que huele a chocolate. Pero hay un... ¿Me lo puedo morder? A la
vale, que me lo quería comer. Se la nota en la voz. Huele más a chocolate, ¿eh? Y el otro a mí me huele a regadín negro, a ricola. A mí me huele bien. Venga, vamos a sentarnos, o te cojo. ¿Te llevo cogido? Sí. Cierto, Martis, dile a las cuchifletillas dónde vamos a ir mañana. A las fiestas del agua. A las fiestas del agua. Y lo mismo llueve. ¿Te tiro para arriba? No, mañana no, llueve, llueve el lunes. Le he dicho a las cuchufletillas que tenemos una noticia que darles. Ah, ¿sí? ¿Se la damos mañana o se la damos hoy ya? Me da igual, pero en casa, ¿no? Sí, hombre. O sea, mañana, hoy, pero en casa. El chupano. Y... O la damos mañana. También hablamos Jonathan y yo hace un par de semanas. Espera, cuidado, a ver, que no me van a atropellar. De que se tiene que poner en serio con la autoescuela. A full. Y no, y se lo va a sacar, mi chico. Mira, mira, mira la que tienes detrás. Uy, ponle el este para que no se le quede la cabeza, que va dando tumbos. Sí, es su cabeza de, es su cabeza de leche. No, es de soja. Su cabeza de leche. Está despertando su cabeza de leche. Perdona, ha dicho cabeza de leche. ¿Te imaginas una cabeza de leche? Él tiene pagada la autoescuela y todo, y tiene clases prácticas pagadas y todo. O sea, lo que tienen que hacer es, en una semana, ponerse a repasar todo el temario y en 15 días se lo ha sacado el teórico. Ay, a fuego, sí, es verdad. Y luego el práctico, pues. Pues habrá unos días en los que nos tengas que ver menos porque tengas que dar clases intensivas. Vale, Martí, para de decir que es que está tontorrona. Pero se lo va a sacar. Es frío, ¿eh? Yo manga corta. Parece que no porque yo manga corta, pero... Te he dicho antes, tienes frío. Hace frío. Que le iba yo así abrazando. Ahora sí hace frescote. Pues frescolate. Eso. Perdona, ¿has dicho frescolate? Voy. ¡Ay, las toses! ¡Tose! A ver si ahora... En el veranito... A ver si ahora en el veranito... Podemos empezar a subir vlogs con más frecuencia. Sí, en vez de ser... Bueno, estará ya inventado, lo voy a hacer yo por decir. En vez de ser vlog más será... Summer vlogs o vlogsmers. Vlogmers. Martí, por favor, hija. Estás un poco loca. Como las locas van volando. Es que encima tiene un pito, Martina, por voz. Pues eso. Que sí, que estoy yo ahí ya, Jonathan, diciéndole, no, te tienes que sacar el carnet. Si no, me lo voy a sacar yo con chufletilla, lo que pasa es que voy a sacármelo yo. Pero más adelante, uno por uno, los dos a la vez, mala idea. ¿Verdad, Jonathan? Dime. Si no te lo sacas tú, me lo saco yo el carnet. Claro. No, pero a ver, es que él ya lo tiene pagado, ¿sabes? Entonces, mira a Robert, está ahí. Sí, ahora lo veo. Dime. Está Robert. Hacía mucho que no lo veía. Pues yo le vi el otro día también bajando al perrito. Pues yo no veo a Robert. Joder, está ahí, va a entrar a su puerta. ¿Ah, sí? ¿Vale? Joder, qué buena vista tienes. Yo veo nada más que una persona de negro y ya está. Bueno, pues hoy me despido yo solo de vosotras. ¿No quieres que lo despida yo con mi amigo? Porque Tamara no quiere, porque se acaba de dar cuenta que tiene un grano en la frente. Mira. Uno más en la familia, se llamará este título, este vídeo. Estoy haciendo zoom, pero no le hace falta tampoco mucho zoom a eso. No. Sí, tenemos unas toallitas aquí encima del sofá, si lo estáis pensando. Y sí, aquí tenemos un chup. Pero porque Tamara está con el portátil ahora mismo. Si no, esto está ahí adentro. Que bueno, pues nada más. Pues nada más, ya solo despedirnos y yo resolver mi concurso de Instagram. Por cierto, como esta semana tiene dos días de fiesta, a lo mejor grabamos dos vídeos seguidos y no hago pregunta. Bueno, pues nada, ya solo despedirnos, resolver lo mío de Instagram, que lo voy a resolver ahora, en un momentito. Perdona, cuchuletillas. Las horas. ¡Ah, espérate que os quedáis sin tiempo! Bueno, pues por lo que iba, que voy a resolver el concurso de Instagram. Deciros que esta vez habéis comentado 172, o sea, cada vez tenemos más. Voy a coger uno así al azar. ¿Por qué pide Tamara perdón? Y la respuesta es por lo de que se confundió, que dijo que la confirmación y alguna de vosotras no le sentó muy bien. Así que voy para allá, mira, estoy moviendo. A ver, espera, voy a intentar
Voy a hacer asá, voy a hacer así, asá, así, asá, así, asá. Este. Y es que mato con dos P's. Yo no me di cuenta, jaja, confirmación, comunión, se equivocó. Y punto, no me di cuenta, jaja, saludos familia, cuchufletilla. Pues que mato, muchísimas gracias, además fue un comentario guay. Saludo gigante y nos despedimos.